Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 30 de noviembre del año 2016, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen, de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que sale en vivo a través de HTV porque habla de los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla, y por supuesto a través de nuestra página de internet que es www.tamasvision.mx, a todos los lugares del mundo. Los invitamos al noticiero del día de hoy, ya que tendremos información de la gira del presidente municipal de Tamazunchale, Valdemar Horta López, por la delegación de Chapulhuacanito, en la Escuela Primaria Urbana Federal Jicotencal de esta delegación, además la inauguración del comedor del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, la celebración del Día del Músico de la Casa de la Cultura, una entrevista con el cronista municipal de esta ciudad, así como con la fundación, la organización Ecohuellas, entrevista con Horacio Belmonte durante el homenaje a la bandera el pasado lunes, información del INEGI, del Congreso y del Gobierno del Estado. Comenzamos. En gira de trabajo por la delegación de Chapulhuacanito, el presidente municipal de Tamazunchale, profesor Valdemar Horta López, inauguró la obra del circulado del Jardín de Niños Julián Carrillo del CONAFE en el barrio Pixtello, siendo una obra que necesitaban y les urgía para darle seguridad a los pequeños. Que por fin están viendo realidad de algo que ustedes ya tienen mucho rato que no andaban trabajando. De hecho, maestra Martina no era ni presidente cuando ya me estaban buscando para ver cómo podían ustedes llevar a cabo esta obra. Desafortunadamente, no se pudo realizar el menor tiempo posible, pero hoy, después de haber nosotros adquirido esta nuestra responsabilidad, pues qué mejor gusto venirlos a saludar, pero no nada más venirlos a saludar, sino ya con resultados en la mano, con trabajo realizado, y créanme que si ustedes están contentos, pues para mí también es un momento de alegría, porque insisto, si es una obra que ustedes plantearon, fue porque la necesitaban, era porque les surgía, y se preocuparon por algo importante como es la seguridad de los niños y las niñas. Ustedes saben bien que por ahí se dicen muchas cosas, que sea cierto o no sea cierto, finalmente es una preocupación de la mamá, del papá, de tener esa incertidumbre de que sus hijos estén seguros, estén seguras. Y bueno, creo que este tipo de obras viene a fortalecer en gran parte la seguridad de sus hijos en la institución educativa. Más allá de que, pues sí, es una situación de protección de la escuela, del aula, yo creo que más allá de eso es la seguridad de sus hijos y de sus niños y sus niñas. Por eso quiero hoy, maestra Martina, quien siempre encabezaba el grupo de las mamás allá afuera de mi casa, maestra, no sé cuántas veces estuvimos paradas, pero fueron muchas veces. Aquí están algunas mamás que la acompañaban. Y la verdad es que yo, pues obviamente, decía, me lo compartieron esto antes de que fuera incluso candidato. Me consideraban siempre una persona que pudiéramos intervenir en algo. Lo hicimos, pero bueno, finalmente llegamos otra vez aquí y hoy sí, ya con mayor facilidad, vengo pues a entregarles esta obra que, vuelvo a repetir, es una necesidad de la escuela. Por eso la estuvieron luchando, por eso la estuvieron gestionando. De otra manera, pues no fuera así. Un gran gusto hoy estar aquí con ustedes y creo que nos comparten esa alegría, esa emoción, porque creo que es parte de lo que de alguna manera se espera. Y compartirles, déjenme ver, créanme que toda la intención, recibo la solicitud planteada, todavía no sabemos el presupuesto del próximo año. Estoy espantado, de verdad se los digo, porque ayer nos llegó un recorte que no se imaginan de recursos. Sin embargo, bueno, vamos a buscar la posibilidad, maestra Martina, señoras madres de familia, para que podamos ver la mayor de las posibilidades. Roberto, ahí te paso la solicitud para que ya la vayamos viendo y a ver si nos alcanza el año que entra para apoyar este. Ya me dijo la niña, es un pequeñito techado, porque luego salen que no hasta allá. Ya dijo, un pequeñito, entonces va a salir baratito. Entonces, yo me llevo la encomienda, maestra Martina, y de verdad se lo digo con toda la disponibilidad
si el presupuesto me alcanza, cuente con eso. Gracias, que pasen buena tarde y que sigan siempre apoyando aquí a la escuela, que tanto lo requiere por parte de los papás y de parte de las mamás, y apoyen a su maestra, creo que es una nada más la maestra, Lunita, para que sus hijos pues estén poco a poco teniendo una mejor educación en el nivel preescolar. Muchas gracias y aquí estamos para servirles. Más adelante, en la Escuela Primaria Urbana Federal Quicotencat de Chapulhuacanito, el coordinador de Desarrollo Social, licenciado Roberto Flores Rivera, dio a conocer la ficha técnica de la obra del techado con una inversión de 650 mil pesos, además de la remodelación de dos escaleras para lograr una mayor comodidad y bajar el índice de peligrosidad para maestros y alumnos. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. De antemano agradecer su presencia y muchas gracias por abrirnos las puertas de esta escuela primaria Quicoteca. Con el permiso del presidio, del presidente municipal, el profesor Valdemar Horta López, su distinguida esposa, la maestra Natalia Valderas Cardosa, compañeros funcionarios, autoridades de Chapulhuacanito y directivos de esta institución, me permitiré dar lectura a la ficha técnica que contiene los lineamientos y características a seguir de este techado. Nombre de la obra: construcción del techado en área de impartición de educación física en la escuela primaria Quicoteca, localidad Chapulhuacanito. Inversión ejercida en 2016, una inversión al 100% municipal, 650 mil pesos. Construcción del techado. Metas del proyecto: se realizará la excavación del terreno tipo 2 para desplante 10 zapatas de 1.30 de largo por 1.30 de ancho y por 30 centímetros de espesor, las cuales se realizarán de concreto armado para sostener los dados y las columnas. Se construirán los 10 dados a base de concreto armado de sección de 0.50 por 0.50 de altura variable para anclas en columnas. Se realizará registro y colocación de columnas de acero de 8.60 metros de altura en columnas posteriores, piezas y anteriores de 0.4 metros de altura, 5 piezas, incluye placa base, cartelas y lo necesario para correcto funcionamiento. Se registrarán las armaduras del sistema de domo inclado fabricadas en la parte alta de con resistencia por lado de frío de 2.5 en cuerdas superiores de número 2, de cuerdas inferiores de 1.5. Respaldo de ángulo de 4 por 1/4, contavientos de redondo de 5 octavos Celsius y lo necesario para su correcto funcionamiento. Se colocará el techumbre a base de lámina pintreo. Incluye montenes para su fijación, canalo a base de láminas fajadas de agua pluviales. En cuanto a las características de obra civil, se realizará la remodelación de dos escaleras que comunican la parte superior del edificio para ser remodeladas de acuerdo al diseño para lograr una mayor comodidad y bajar el índice de peligrosidad para docentes y alumnos debido al mal funcionamiento de las mismas. Y por último, y de igual manera, se reforzará el pasillo superior a base de plantilla armada con acero, el cual será forrado con vitropiso antiderrapante. Muchísimas felicidades a esta escuela primaria, esperemos vengan muchos logros más. Muchas felicidades nuevamente y buenas tardes. Por su parte, el profesor Valdemar Horta López, en la primaria Quicotencat de Chapulhuacanito, muy contento por estar en la escuela donde él estudió, pidió a los niños que siempre luchen por sus sueños y sus ilusiones, que hagan realidad lo que quisieran ser cuando sean grandes, haciendo presencia en la escuela para arrancar la obra del techado, que brindará un mejor lugar a los niños para sus actividades cívicas y deportivas. A ver, niños, buenas tardes. Miren, estoy bien contento, de verdad, estoy en mi primaria. Yo les quiero decir que yo aquí estudié y nunca se me olvida. El primer año fue en aquel salón que está en la esquina. ¿De qué lado? Primerito, de abajo. El segundo año fue en ese salón. El tercer año fue arriba. El cuarto año fue en el de arriba, de allá de la esquina. El quinto fue aquí, en esta. Y el sexto año, ¿dónde creo que lo...? ¿Dónde tuve el sexto año? En el salón de abajo, el del centro, pero de abajo. Vengo a decirles que siempre luchen por sus sueños y sus ilusiones. Que hagan realidad, desde niños y niñas,
lo que quieran ser cuando sean grandes. Déjenme decirles que yo desde niño, siempre tuve un sueño y una ilusión: ser presidente municipal de mi municipio. Un sueño que parecía imposible, por eso decía un sueño. Y miren, Dios me ha dado la oportunidad no de ser una vez presidente, sino ya dos veces. Esos tableros que están ahí, que dice Juntos por el Tamazunchale, que queremos. En aquella ocasión, aquí en Chapultepec hicimos muchas obras, yo recuerdo muchas, pero me quedé con un pendiente, y ese pendiente fue, porque desde ese entonces ya estaban solicitando el techado de esta escuela, Martín. Me quedé con ese pendiente. Por eso hoy que tengo nuevamente la oportunidad, dije entre mí, ahora voy a saldar ese compromiso que quedó pendiente en la Tecnoteca de Chapultepec, como es un techado. Y miren, hoy vengo a ver que aquí estamos tapados con un nylon. Yo les aseguro que la próxima vez que venga aquí, ya va a estar el techado completo. Ya no va a estar este techado. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¿Pero le vamos a echar ganas a la escuela o no? ¡Sí! Y miren, sus papás les hacen el lonche, los traen, los llevan, también al cuidado de ustedes. Los maestros, aunque les pagan, quiero decirles que los maestros, aparte de que nos pagan, pues venimos a hacer un trabajo con amor, con cariño, porque estamos trabajando con los niños y las niñas que serán nuestros ciudadanos. Y nosotros como presidente, como gobierno, también seguir trabajando para buscar mejores condiciones y que tengan un mejor lugar, como dijeron por ahí, para que no nos pegue el sol en la cara. Ahorita vengo del Pisteyo, donde vimos a Arbien a hacer la inauguración de un circulado del preescolar tan importante por la cuestión de la inseguridad. Hoy aquí estoy con ustedes, mañana después voy a otras escuelas, a la técnica, donde no pueden usar computadoras porque no tienen la energía y estamos invirtiendo un recurso, porque esa escuela seguramente muchos de ustedes van a correr para allá. Entonces se trata de ir mejorando nuestras escuelas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, niñas y niños. Ya no los quiero estar aquí asoleando más, a pesar de que está la lunita, se siente el calor. Decirles que ahí estamos, Martín, maestras, maestros. Nuevamente reitero mi respeto, mi saludo. Y tengan en nosotros a un aliado, un amigo, en lo que tengamos. A ver qué avanzamos el próximo año. Hoy es este año. A ver si hacemos el próximo año, Martín. Cuenta con nosotros en lo que estén nuestras posibilidades. Ahí estará nuestra mano. Muchas gracias, un gusto estar en mi primaria, en mi escuela, donde aquí de niño corrí así como ustedes, para acá y andaba en todo un lado. Gracias, que pasen buena tarde. En entrevista para Tamas Visión, el edil Valdemar Horta López dijo estar emocionado al regresar a la primaria donde estudió en su natal Chapulhuacanito, ahora con la oportunidad de iniciar una importante obra que se verá reflejada en un mejor espacio para realizar las actividades deportivas, culturales y escolares, dando a conocer las actividades realizadas durante su gira en Chapulhuacanito, incluyendo el techado de la iglesia y los trabajos de electrificación de la secundaria técnica número 85. Igual, saludando como siempre a la gente que nos ve a través de sus televisores. ¿Qué decirte? Un día hoy muy especial para mí. Regreso a mi primaria, donde cursé mis primeros 6 años de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año. Y qué mejor regresar hoy con una responsabilidad en la que gracias a ello podemos brindarle una importante obra para que se refleje en un mejor espacio para que realice sus actividades, tanto deportivas, culturales, escolares, y que finalmente los niños y las niñas por los que estamos trabajando tengan mejores espacios para hacer sus actividades aquí de la escuela. Empezamos el Pisteyo con el circulado del preescolar Julián Carrillo. Aquí estamos ahorita vamos también a la iglesia católica, donde también podemos hoy estarle brindando el techado de la iglesia, y la técnica 85, mi escuela también, donde estudié y además fui maestro, ahí igual estamos trabajando con la ampliación de una electrificación y su transformador
para que puedan hacer uso de sus computadoras y que ya nuestros jóvenes de la secundaria, pues a través de este gran medio de que hoy nos hace estar más cerca de la tecnología, lo puedan finalmente ya disfrutar. Y cerramos en La Laguna con el arranque de dos aulas de la escuela preparatoria, obra prioritaria de la comunidad, que ellos decidieron que se les atendiera. Y bueno, son obras y obras, Jaime, que vamos a seguir obviamente en el transcurso de estos días trabajando para que la gente vea que no únicamente es hacer las cosas, sino ir también a saludarlos, a escucharlos y, por qué no, a escuchar también a veces sus inquietudes. Prácticamente, Jaime, estamos terminando. Estamos terminando, estamos en una etapa ahorita de mucha gestión, ya viendo el año 2017 en torno a presupuestos, en torno a los proyectos de distintas obras, y ver cómo nos va el próximo año. La verdad sí ha sido difícil, Jaime, ha sido complicado, pero bueno, insisto, lo más importante es no estar cruzados de brazos, sino seguir buscando acciones y opciones de que podamos brindarle a la gente mayor cantidad de obras el próximo año, y que finalmente, pues, tanto los niños, los adolescentes, la gente adulta, la mayor, se sientan satisfechos con lo que hemos estado realizando. Insisto, yo sé que hay mucho por hacer. Hay muchas necesidades, hay muchas situaciones de atender, pero nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde desde el gobierno, ser y tratar de distribuir los recursos, los presupuestos en la mayoría de las cantidades de escuelas, de sistemas de agua, sistemas de drenajes, electrificaciones, salud, vivienda y todo lo que significa, Jaime, la atención a la gente. Bueno, pues yo creo que tiene lo que tenemos los de Chaponeto, el calor humano. Y yo creo que eso lo vemos, Jaime, desde nuestras tradiciones. Tú una vez me preguntaste, es que esto que se ve en Chapulte se siente. Y una vez también me lo dijeron algunas personas que vinieron, amigos de San Luis Potosí, de mi hijo. Dice, es que aquí se siente cómo la gente disfruta, tiene la identificación del Chantolo. O sea, no es un evento nada más de protocolo o de cumplir una fecha, no, se siente, se impregna la alegría, se impregna el corazón, se impregna el calor humano de la gente de Chapubacanito. Y eso, Jaime, yo lo he dicho en muchos lugares, estoy muy orgulloso de ser de Chapubacanito, porque aquí sinceramente tenemos muchas cosas muy agradables, desde nuestras tradiciones hasta también el hecho de que somos personas que nos conocemos todos, somos solidarios y todos nos damos la mano y somos muy trabajadores en las escuelas. Los padres de familia participan y en todo lo que significa el desarrollo de la vida en distintos aspectos de deporte, cultura, educación, salud, en la religión. A pesar de que, bueno, pues el punto es grande, también tenemos, por supuesto, variedad en la creencia religiosa, pero eso no nos limita para tener esos lazos de amistad y de estimación con toda la gente. Me llamó la atención que el muchacho viniera a hacer el video aquí, o sea, con el kiosco en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que es algo que nomás lo tenemos nosotros, y yo no sabía que tenía más de 20,000 visitas. Pues que le agradezco a este muchacho, Ariel, quien es uno de nuestros talentos artísticos que se tienen con el tema del violín. Ya lo he visto en 2-3 lugares, y me llamó la atención que viniera a Chapulito a armar el video, ¿verdad? Pero quiere decir que a él mismo, Ariel, le llamó, dijo, pues este es el fondo que quiero para mi video, y si lo escogió fue porque a lo mejor tiene ese buen sabor también, como muchos de lo que en Chapubacanito somos. Pues vamos a seguir trabajando, Jaime. Ahorita lamentablemente, ¿verdad?, acabo de tener una información de uno de los compañeros trabajadores de ahí del rastro. Tuvo un accidente y perdió la vida, fue un accidente de un motociclista. Pues esto es lo que ahorita nos duele, ¿verdad? Porque pues aparte de que trabajó del ayuntamiento, es amigo nuestro de la comunidad de Chilhuazo. Y bueno, pues ahora sí que Dios lo tenga en descanso. Y a seguir trabajando, Jaime, a cerrar el año, pues ahorita haciendo matemáticas para los aguinaldos y para todo lo que tenemos pendiente ahí de pago de lo laboral, ¿verdad? Y por supuesto también de las obras, de las acciones que se están haciendo y que se hicieron en este año. En otra información,
El director general del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas, inauguró el comedor del plantel, en donde se cuentan con 10 locales y una capacidad de 180 estudiantes, con el objetivo de que los alumnos puedan tomar sus alimentos de una mejor manera, con mayor comodidad y limpieza, evitándose que los servicios de alimentos se dieran bajo las inclemencias del tiempo, contando a partir de hoy con un espacio para consumir alimentos digno del TEC de Tamazunchale. Es un gusto para nosotros aquí en el Tecnológico inaugurar este espacio que es para ustedes. Es un espacio que esperemos les dé oportunidad de tomar sus alimentos de una mejor manera, con una mayor limpieza, con una mayor comodidad y al mismo tiempo pues que les sirva para otros fines, para esparcimiento. Hemos trabajado todo este tiempo de la mano con la gente que nos hace favor de venir a atenderlos y que hasta la semana pasada, pues tenían que estar aquí en la parte de afuera con sombrillas, con bancos, pero siempre han estado apoyando al Tecnológico, los vendedores de alimentos. La relación que tenemos con ellos va a seguir en la misma sintonía, apoyándonos a través de los servicios de alimentos, de los lonches para todos ustedes, pero en mejores condiciones. Esa es la idea de esta área de comedores, en donde pues es un área que estará al servicio de ustedes y por lo tanto quiero pedirles que sean también responsables con el cuidado de estas instalaciones, con el cuidado de estas nuevas áreas para comer, porque en la medida en que lo conservemos, así como están al día de hoy, les van a dar a ustedes el servicio que la comunidad del Tecnológico de Tamazunchale requiere. Así es que, pues un agradecimiento a ustedes por su presencia y un agradecimiento también a quienes nos apoyan aquí en la venta de comida preparada, que esperemos que sigamos trabajando juntos por el bien de la comunidad tecnológica. Este es un espacio, repito, en donde pues seguramente, como ha sido todo este tiempo, pues habremos de convivir alumnos, personal docente, personal administrativo, a la hora que vengamos por nuestro lonche. Y pues bueno, un agradecimiento en particular al área de planeación que ha estado muy de cerca dándole seguimiento a esta obra, y al área de recursos materiales también de nuestro instituto, que han tenido a bien pues tener todo listo para que el día de hoy podamos inaugurar estos espacios. Repito, están pensados en darles a ustedes mejores condiciones de seguridad, de higiene, de comodidad, y pues seguramente van a disfrutar de estos espacios de comedores, de esta zona común para todos los alumnos y el personal docente y administrativo del Tecnológico de Tamazunchale. Muchas gracias, chavos, y bueno, pues disfrútenlo. El ingeniero Bárcenas comenta sobre cómo lograron construir este espacio para la venta de alimentos preparados en el Tecnológico de Tamazunchale para mejorar las condiciones de equidad, seguridad, comodidad e higiene de la comunidad estudiantil, en donde los vendedores hicieron el compromiso de mantener el comedor limpio para que las instalaciones se mantengan de la mejor manera. Sí, es un espacio que hemos construido gracias a recursos bajar para el Tecnológico de Tamazunchale para mejorar las condiciones de equidad, de seguridad y de higiene de nuestra comunidad estudiantil. Y pues bueno, hoy estamos viendo aquí reflejado el trabajo de este tiempo, estos meses que hemos estado trabajando. A partir de ahora, pues cada local, como ustedes pueden ver, pues cuenta con un espacio que está diseñado específicamente para la venta de alimentos preparados, pero además cada local cuenta con sus llaves, con sus tomas de agua para que los jóvenes puedan lavarse las manos, puedan tener mayores condiciones de higiene. Entonces muy contentos por finalmente estar poniendo al servicio de los jóvenes del TEC de Tamazunchale esta área de comedores. Bueno, el reglamento estudiantil no cambia básicamente, pues aquí lo único que estamos tratando es de darles mejores condiciones a los chavos, mayores condiciones de seguridad, de higiene, de comodidad. Este es un espacio en donde, en conjunto con los que ofrecen alimentos, hemos acordado
que se va a mantener limpio con el apoyo de ellos mismos como expendedores, el apoyo también del Tecnológico Superior Tamazunchale para que estas condiciones que hoy vemos se mantengan así de manera permanente. Así es que por lo demás son áreas comunes, los chavos pueden venir a la hora que sea a consumir del local de su preferencia y sentarse en el lugar que gusten también. Entonces, repito, es un área más al servicio del Tecnológico que nos va a apoyar en el objetivo para el que fue creado, pero además como una zona de convivencia que hacen mucha falta en todas las instituciones educativas. Sigue funcionando, hay una gran diferencia, la cooperativa oficial de la institución pues sigue en funcionamiento, y estos locales son exclusivamente para la venta de alimentos ya preparados. Así es que pues esta gente que llega hoy, que ha estado desde todo el tiempo, todos estos años acompañando al TEC de Tamazunchale con la venta de alimentos preparados en el área externa, pues bueno, ahora estarán dentro del instituto. Sí quiero mencionar que la intención es también mejorar la imagen pública y urbana del Tecnológico, por lo tanto ya no se permitirá el expendio de alimentos afuera de las paredes y del portón del Tecnológico en los terrenos que son del Tecnológico, es decir, de la carretera hacia acá. No habrá ya expendedores en la calle, por eso fueron construidos estos locales, para darles a ellos mejores condiciones. Un saludo, y es muy grato pues darle a estos chavos esta nueva área para su servicio, para su convivencia, y pues en vísperas de las fiestas navideñas, pues unas ricas enchiladas que seguramente aquí degustarán nuestros alumnos, nuestros invitados, antes de partir de vacaciones. Por otro lado, la Casa de la Cultura de Tamazunchale festejó el Día del Músico mediante una convivencia con los músicos del municipio. Escuchemos los comentarios de Aurelio Cortés Azuara, promotor musical, Nassau Cervantes, vocalista del grupo La Pandilla, y el profesor Aníbal Vargas Cervantes de la Casa de la Cultura. Bueno, mira, me da mucha alegría ver a todos estos muchachos, que la mayoría se formó en el grupo que yo tenía, y para mí es una gran satisfacción que a todos les esté yendo muy bien, tanto en la música como en lo económico, porque nosotros le dimos mucha satisfacción al pueblo, y no nada más a Tamazunchale, sino a toda la región, que por la buena música que traíamos, todavía nos siguen recordando. Y yo quiero felicitar al presidente municipal, a Valdemar Horta, por haberles hecho esta pachanguita, muy significativa. Eso motiva más a los muchachos a seguir adelante y a sacar muy buena música, porque la gente de Tamazunchale, el público de Tamazunchale, es muy exigente. Entonces, para la exigencia del público de toda la región, aquí están estos muchachos que se la parten con su música. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Felicidades a todos ellos. Bueno, pues que les sigan echando ganas, médico. Que les sigan echando ganas, ellos son muy profesionales. Llegó la época que nos tuvimos que retirar por la cuestión de los discos, ¿no? Que nos bajó mucho la chamba y mi inversión era mucha y ya no salía como para mantener un grupo. Pero aún así estamos aquí todos contentos, y vuelvo a felicitar a Valdemar por este gran gesto de hacerles una pachanga a los músicos. Tenemos un grupo que tuvimos hace muchos años, que le llamamos La Pandilla Tropical, hace muchos años, y ahí empezamos a incursionar en la música. Está el profesor Aníbal, el profesor Juan García, Ariosto, José. Hoy en la batería está Dylan, antes estaba un amigo que le decíamos La Guacha. Él. Y hace muchos años empezamos en esta incursión, ¿no? Y gracias a la invitación de ellos, aquí estamos. Mire, lo que pasa es que así dijimos que íbamos a regresar otra vez a la música, pero recordando a los grandes grupos de los años 70s, 70s, 80s, como Los Ángeles Negros, Terrícolas, Polifacéticos, y muchos más grandes grupos que han estado interpretando música romántica. Hoy queremos recordar a estos grandes grupos y decirles a la gente que la música romántica se va a quedar para siempre.
para toda la vida. Nos vamos a ir, pero aquí vamos a dejar una. No, pues felicitarles a este, de darles felicitaciones. Gracias a ellos, nosotros estamos ahorita presentes en la música. Gracias a ellos tenemos que cantar. Es algo muy bonito, Tavo, encontrarme con amigos, músicos. Desde hace 30 años que nos conocemos, algunos de ellos ya inactivos y hoy volvieron a agarrar la guitarra, el bajo por otra ocasión más, ¿verdad? Después de muchos años de no hacerlo, hoy están aquí acompañándonos, ¿verdad? Somos pocos, pero bueno, estamos los que debemos de estar y nos la estamos pasando bonito. Yo inicié con algunos de ellos aquí, con el señor Aurelio Cortés, que está aquí presente, con mis amigos del grupo La Pandilla. Hace 30 años inicié tocando. Ellos me indicaron los primeros pasos y aquí seguimos, gracias a Dios. Muchos de ellos que recordamos con cariño han quedado en el camino, se nos adelantaron y los recordamos este día con mucho afecto a todos ellos: Margarito Guerra, Arturo Guerra, Joaquín Guillén Ramos, Jorge Muñoz Tavera, entre otros grandes, ¿verdad? A todos los que en su casa tienen un músico, de repente tenemos una niña que toca algún instrumento, un niño que le gusta la música, pues que no les cuarten esa intención de aprender la música. La música es muy noble, muy bonita y es una noble profesión también, ¿verdad? Y felicitamos a todos los músicos de Tamazunchale y de la región. Quienes también dieron su punto de vista para Tamas Visión durante el festejo del Día del Músico en Tamazunchale fue el profesor Margarito López Hernández, subdirector de la Casa de la Cultura, Juan García Ramos, músico regional, José Hernández Peña, instructor musical, y Martín Guerra, instructor de la Casa de la Cultura, agradeciendo la oportunidad de convivir entre músicos de antaño y las nuevas generaciones. Son momentos muy gratos para nosotros, esta vez en el ámbito musical. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Están todos los cuatacios de la música, estamos conviviendo sanamente. En un rato más llega el presidente a convivir con nosotros. Es un gusto para nosotros cantar frente a todos nosotros, tocar y de esa manera convivir sanamente. El recuerdo, pues mi papá era músico y ayer me acordé, todos los días me acuerdo de él, pero ayer le mandé un abrazo y un beso al cielo. Él pues era músico y quizás saqué algo de él en cuanto a lo que es la música. Decirles que el ámbito musical es también un diseño pedagógico ya a estas alturas, pues los alumnos a través de la música expresan todos sus sentimientos y siempre debe estar inmerso en las acciones escolares, en el ámbito educativo. Bueno, agradecerle a Tamazvisión que siempre están cubriendo los mejores eventos y bueno, felicidades a todos los músicos y que Diosito les dé mucho talento y mucha vida para que nos sigan deleitando con su música. Claro que sí, un momento muy especial para nosotros. Le agradecemos de antemano el apoyo del señor presidente municipal. Afortunadamente tenemos un buen tiempo ya en la música y pues tenemos de todo un poquito, desde música de los 60 hasta norteña también. Una de las aficiones grandes es haber tocado en una parte de la República, estado de Veracruz, San Luis, Tamaulipas, Monterrey, Reynosa, Laredo, México, Distrito Federal. La satisfacción más grande de haber estado en escenarios grandes con músicos, con grupos, grandes agrupaciones. Amigos de los de aquí, grandes amigos como lo fue el profesor Matilde Rodríguez Roque, maestro de música, a Tavo, que ya no está ahorita con nosotros, está en San Luis, pero al gran amigo Neto también, que nos tocó trabajar un tiempo con ellos. Invitar a toda la gente a que apoye a los talentos de todo este municipio y de parte de San Martín también. Yo aquí tocaba en Tamazunchale. Yo soy de Barrio Guadalupe, de Tamán. Sí. Aquí nos conocí, tocamos unos 5 o 10 años, yo creo, pero yo me retiré, pero hoy he regresado a tocar con ellos, con todo gusto lo hago. Muy activo, ¿no? Sí, es que me he puesto a ensayar allí, y ahí la llevo. No ha sido muy fácil, pero ahí la llevo. Oh, recuerdo sus anécdotas, su bonita amistad, que pues yo los quiero como hermanos, familia. Como familia.
y siempre los tendré yo aquí en mi corazón porque son buenos amigos. Un buen saludo para mi esposa que está allá en Barrio Guadalupe, esposa Dalila Rosales, y gracias también por el apoyo que me da y mis familiares de allá. Los mando a saludar y ojalá un día pueda tener una presentación allí para que nos escuchen. Agradecer primeramente al presidente por esta facilidad que nos dio de poder convivir y pues estar junto con músicos de antaño que gracias a Dios siguen con nosotros. Pues contentos, la verdad, ¿qué te puedo decir? Es inexplicable volver a juntarnos con los músicos grandes que siguen aún mostrando su talento a la gente, a los compañeros y pues, a la vez seguimos aprendiendo de ellos. Una de las satisfacciones es poder tocar con ellos porque son músicos que yo desde niño admiraba y que ahora tenemos la oportunidad de poder compartir el escenario, el instrumento, y es algo que nos llena de mucho orgullo. Amigos, muchos que ya partieron, familiares, mi papá Margarito, mi tío Margarito, mi papá Arturo, el Valentín Lugo, el Margarito Junior, que también ya partieron, los amigos del trío Tamazunchale. Pues lo seguimos recordando, cada día del músico nos acordamos de ellos, ya bien sea en la misa o en las pláticas, siempre están presentes ellos. Seguir apoyando a los nuevos valores. Hay muchos muchachos en esos tiempos que están empezando en esto de la música. Y pues apoyarlos y a los chavos pues invitarlos para que sigan este bonito camino que nos ha dado tantas satisfacciones a todos nosotros. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes veamos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Regresamos. La campaña de vacunación contra influenza inició el 31 de octubre y termina el 31 de diciembre. La aplicación de la vacuna se realizará en todas las unidades de salud y hospitales públicos a la siguiente población: niños, adultos mayores, personas con VIH, mujeres embarazadas y personal de salud. Además, se estarán visitando guarderías, estancias infantiles, jardines de niños y asilos. Con salud, prosperamos juntos. Gobierno del Estado. Elimina un peligro en tu hogar a cambio de un beneficio. Canjea tus armas por dinero. Del 1 al 12 de diciembre de 2016, acude a los módulos en Plaza de Armas de la Capital y en las plazas principales de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Río Verde, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, sin problemas legales. El monto que recibirás dependerá del calibre y condiciones del arma. Para mayores informes, ingresa a www.slp.gob.mx o al teléfono 44 48 39 18 94. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. Con un crecimiento del 5.1%, según datos del INEGI, San Luis Potosí se coloca en el quinto lugar de los estados con mayor desarrollo y mayor crecimiento integral en las actividades económicas del país. Con esto se confirma el compromiso para que prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
San Luis Potosí, lugar idóneo para la inversión, según datos del Banco Mundial a través de Doing Business, que nos posicionan en el octavo lugar nacional, con mayor facilidad para hacer negocios, confirmando así el crecimiento industrial, impulsado por la administración estatal, para que prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Esto es Hacer Fondo. Para tomar una foto necesitas el dedo. Para hacer foto, la cabeza y el corazón. San Luis Potosí, sede de Adventure Next. El Congreso de Turismo de Aventura más importante de América Latina. 16 países y 11 estados presentes. San Luis Potosí, el mejor destino de turismo de aventura. Adventure Next. Con esa ropa se ve bien. Seguro le dieron el trabajo por... Esta casa funciona gracias a... 2 de cada 3 mujeres sufren algún tipo de violencia en sus distintas modalidades. Cambiemos el discurso. Toca respetarnos. 61ª legislatura. Acuerdos a tu favor. Comprometidos con los potosinos. Los diputados locales modificaron la ley de aguas para que los organismos de agua potable de todo el estado presenten sus propuestas de regularización de adeudos, incentivando la recaudación y beneficiando siempre a la gente. 61ª legislatura, acuerdos a tu favor.
puede evitar. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. No caigas en el engaño. Cuelga y denuncia. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales en Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Si buscas una motocicleta para ir a tu trabajo, a la escuela o para tu empresa, en Motos Keyway contamos con una variedad de motos con diferentes estilos y capacidades. Con Motos Keyway puedes economizar en gasolina y en tiempo de traslado en esta ciudad donde el tráfico es muy caótico. Tenemos las mejores promociones y facilidades de pago. Visítanos en Boulevard 20 de Noviembre, número 501, en el barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados de 9 a 2. Motos Keyway, economía y eficiencia a tu servicio. Regresamos con la información. El profesor Juan Barajas Rubio, cronista de Tamazunchale, comenta sobre los monumentos representativos de la ciudad, como la parroquia de San Juan Bautista, una de las más antiguas, así como el Palacio Municipal, la Casa del Pueblo, contando la historia del reloj de la presidencia, además de la plaza y el kiosco. Son nuestros monumentos representativos. La parroquia de San Juan Bautista, una de las parroquias más antiguas que se han construido desde la época colonial, poco después de la colonización, en el año de 1522 que pasa por aquí Hernán Cortés, deja sembrada la semilla del catolicismo. Posteriormente, en los años de 1548 al 49, se empieza a construir lo que es la parroquia agustina de San Juan Bautista. Tamazunchale siempre fue denominado Tamazunchale de San Juan Bautista, y este fue el patrono de la cabecera municipal, y por eso esta parroquia se denomina así. Una parroquia que en su inicio tuvo una arquitectura agustina muy hermosa, de piedra, antiguamente eran techos de palma, que con el tiempo y la modernidad pues fueron cambiando. El altar mayor era de excepcional belleza, el perímetro del templo también. Hubo un cementerio que estaba al interior, lo que es el atrio de la parroquia, pero con la ley de desamortización de bienes clericales en el periodo de Benito Juárez, pues este desapareció para ser un panteón civil. La parroquia en los años 50, 53 aproximadamente, cambió su fachada para construirle esta cúpula que hoy se tiene, con azulejos amarillo y azul, y que sobresalen. El Palacio Municipal, pues es nuestra casa, la casa del pueblo. Este palacio fue construido en el año de 1895, y durante todo ese periodo estuvo funcionando como casa del pueblo, como Palacio Municipal. Pero en el año de 1914, ante la entrada de los carrancistas a Tamazunchale, encabezados por el general Hernández Camargo y Marciano Salazar, el pueblo es quemado, inclusive se habla de que fue un golpe de artillería que destruyó parte del Palacio Municipal y quedó en llamas, quemaron gran parte del pueblo, y este palacio permaneció abandonado de 1914 hasta 1925, en que el capitán Odilon Cabrera decide convocar al pueblo para mejorar las instalaciones del palacio, porque el presidente municipal se encontraba despachando en diferentes puntos, ambulante podemos decir, ponía una mesa en la esquina del jardín, otro donde hoy se encuentra la cancha municipal. Entonces cuando llega don Odilon Cabrera, él convoca al pueblo y les dice: señores,
tenemos un palacio, está en ruinas. Hay que remodelarlo, reconstruirlo y hacer que este sea funcional nuevamente. Y así, a partir de 1925, este palacio llega nuevamente a funcionar como Casa del Pueblo. Más tarde se le hicieron algunos otros arreglos en el periodo, por ejemplo, de don Pedro Hipólito. Se adquirió el reloj que se encuentra ahí, porque el primero que se instaló en el año de 1900 fue quemado en el 14, quedó solamente el hueco, y hacia 1932, en que don Pedro Hipólito estuvo gobernando, nuevamente el pueblo fue convocado para pues hacer actividades sociales y adquirir fondos para este reloj, que es de procedencia inglesa. Fue traído por la vía fluvial a Tamazunchale. Don Flavio González construyó los balcones, que eran muy hermosos, de balaustres, que fueron traídos desde San Luis Potosí. Lamentablemente pues se cambió en los años 90 la fachada de estos barandales. Y al paso de los años, el palacio sigue siendo nuestra casa representativa. La plaza es una plaza que lució un kiosco metálico. Antiguamente, antes del kiosco, hubo un kiosco de madera con lámina. Hay una fotografía que yo poseo que es alrededor de 1890, pero a finales de 1800 se trae un kiosco procedente de Bélgica, metálico. Se trajo desarmado a través de las canoas que viajaban de Tampico a Tamazunchale y viceversa. Este kiosco se instala en la plaza con una base de piedra, hermosísimo. Ahí se llevaban a cabo serenatas. Los domingos había una banda musical que fue una banda que tuvo la parroquia de San Juan Bautista, dirigida por el presbítero Francisco San Agustín, y que fue una banda que, bueno, interpretaba los temas de la época y que alegraba al pueblo desde el jardín. Este jardín no tenía plantas. Fue alrededor de los años 30 en que empezaron a plantar árboles, framboyanes, almendros, y mucho más tarde las palmeras, que todavía algunas de ellas están ahí. De tal manera que Tamazunchale tuvo una presencia muy importante. La plaza principal siempre ha sido el punto de convocatoria del pueblo. Ahí don Pedro Hipólito citó a todos los tamazunchalenses para irse a la guerra cristera en el año de 1928. Y también pues ha sido punto de encuentro de diferentes movimientos sociales, cívicos, políticos, religiosos, etcétera. El cronista Juan Barajas Rubio también hizo un recuento del puente Tamazunchale, que fue nuestro enlace hacia el exterior a través de la carretera nacional México-Laredo, dándonos el acceso a la civilización, a los grandes negocios como la hotelería y el turismo, que fueron unos de los principales ingresos que tuvo Tamazunchale, incluso llegando a tener un renombre como ciudad a nivel nacional e internacional. Sí, efectivamente, el puente fue nuestro enlace hacia el exterior. La carretera nacional se construye e inicia en el año de 1925 bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles y concluye en el periodo de Lázaro Cárdenas del Río. En julio de 1936-38 ya está funcionando correctamente la carretera desde la Ciudad de México, atravesando hasta el norte. El puente nos dio el acceso a la civilización, a los grandes negocios, a la instalación de la hotelería, que fue uno de los principales ingresos que tuvieron los tamazunchalenses. El turismo estadounidense permitió que Tamazunchale tuviera un renombre internacional. Teníamos hoteles de mucha calidad, con chefs chinos, griegos, estadounidenses, alemanes, que llegaron aquí para darle atención a todos los turistas estadounidenses que iban de paso hacia la Ciudad de México. Esta era la única carretera, entonces era un punto importante. El puente es un puente muy especial y muy característico. Fue el primero que se construyó
viniendo de la Ciudad de México con este tipo de estructura, porque el primero que está en Taxquillo tiene los arcos en la parte de abajo, este por la parte de arriba, y no tiene pilares. Los soportes están en ambos lados, en ambos polos del puente. Tiene un estilo de construcción europeo. Este puente fue construido al estilo de la Torre Eiffel de París. Tiene muchísimos remaches que permiten la flexibilidad de movimiento cuando los vehículos atraviesan. Se dice que estaba construido para un tonelaje en ese tiempo de no más de 30 toneladas, ahorita pasan cientos de toneladas. Y en los años 90 se abrió a dos carriles para que fuera más fácil el ingreso y el egreso a la ciudad. Este puente fue amenazado durante la inundación del 29 de septiembre del año de 1955, cuando una gran ceiba golpeó uno de sus barandales a punto de sucumbir el puente. Un ciudadano, un amigo de Tamazunchale, el señor Telles, don Vicente Telles Guerra, se arma de valor y con un hacha desprende brazo por brazo de aquel gran árbol hasta permitir que el agua pudiera pasar y el árbol ya no golpeara más la estructura del puente, que la destruyó en parte, destruyó parte del barandal y parte de la plataforma. Este fue un acto heroico de don Vicente, que poco se ha reconocido, pero que como tamazunchalenses bien nacidos, debemos nosotros reconocer a nuestros ciudadanos, a nuestros amigos, que aportaron para el pueblo grandes cosas como este hecho histórico que se ha mencionado, en lo particular lo he mencionado y lo he escrito, y que permitió que el puente siguiera en pie y nos siguiera dando esa presencia, porque donde quiera que vamos siempre dicen Tamazunchale donde hay un puente, y antiguamente el puente era anaranjado, un anaranjado muy muy brillante, muy bonito. Lamentablemente, por políticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establecieron el color gris, que es opaco y triste, que pues no nos da muy buena vista. Ojalá algún día cambiaran para que nuevamente fuera anaranjado y siguiera siendo ese puente que tanta presencia nos ha dado y tanto renombre. Pues yo agradezco a todos ustedes, a Tamasvisión, al maestro Jaime Hernández Vigiano y a todo el personal que permiten que un servidor pueda expresar estos puntos históricos de nuestra historia para que llegue a todos los hogares de Tamazunchale y sigamos valorando la importancia de nuestra tierra que amamos profundamente, que queremos, que nos da a nosotros una identidad como no solamente como tamazunchalenses sino como huastecos, porque Tamazunchale fue la cabeza del emporio huasteco. La Fundación Ecohuellas, que tiene como objetivo de ayudar a los animales de la calle que están desprotegidos o que son maltratados, realiza diferentes actividades para promover sus metas y lograr que más gente se una para la protección de los perros y gatos de la calle, trabajando fuertemente para acondicionar un albergue para estos animales. Escuchemos a la licenciada Nara González, dirigente de la Fundación Ecohuellas. Ecohuellas es una fundación que estamos creando, un grupo de amigos que tenemos un mismo fin, que es ayudar a los perritos más desprotegidos, a los animalitos maltratados de la calle, que sufren mucha discriminación, por lo que nos unimos, creamos lo que es la Fundación Ecohuellas, y que gracias a la ayuda, al apoyo y a la respuesta de toda la gente, hemos tenido los ánimos de seguir adelante. Hoy en la mañana estuvimos en Axla, en la plaza, en la Expo Camp, donde también tuvimos muy buena respuesta. Tuvimos gente que se nos acercó, gente que nos dijo que deseaba pues adherirse al movimiento, nos dieron su dirección, nos dieron su teléfono para que nosotros pudiéramos contactarlo y ser parte de este pues gran movimiento que estamos haciendo a favor de los perros de la calle, de los gatos y de los animalitos que sufren mucho maltrato. Tenemos planeado algo grande, sí, para empezar necesitamos
el apoyo de toda la ciudadanía, y por lo pronto tenemos un albergue que está en Los Naranjos. Todavía no tenemos muy acondicionado el lugar, por eso no hemos podido hasta este momento tener a ningún animalito ahí, porque no tenemos las condiciones necesarias para tenerlo. Y es por eso que estamos haciendo estas actividades, así como la rifa que se llevará a cabo el 2 de diciembre, que todavía hay más boletos aún. Los puntos de venta son de los boletos, el Hotel Virrey, Papelería Burbuja, Radio Reina, y con los compañeros de Playera Naranja, que todavía tienen boletos. Nuestra meta es que ese albergue, ese pedacito de terreno que tenemos prestado ahorita y que va a servir como un albergue para recoger todos los perros de la calle y llevárnoslos, no, para tratar de ayudar a los más vulnerables, a los más maltratados, darles una oportunidad de seguir viviendo, y aparte de poder convivir con una persona, con una familia que lo quiera y lo respete. Nuestro proyecto va más allá, nuestro proyecto va encaminado a tener, con la ayuda del pueblo, con la ayuda de quienes quieran sumarse y tengan el mismo sentimiento que nosotros, un albergue en forma, un albergue donde podamos darle un trato digno, un trato más decoroso a ese tipo de animalitos que andan en la calle sufriendo, y que todos nosotros nos hemos dado cuenta. Todos nosotros vemos un animalito y recibimos muchas denuncias de gente que maltrata, y hoy precisamente fuimos a ver dos casos de maltrato, donde al vernos presentes, al vernos unidos, pues la persona lo que hizo fue aceptar que sí lo maltrataba, pero que ya no lo iba a volver a hacer. Ese tipo de respuestas, ese tipo de acciones nos cambian la visión de saber que sí se puede. Nosotros tenemos un lema, que el hecho de cambiar la vida de un animalito posiblemente no va a cambiar el mundo, no va a cambiar el pueblo, cambia la vida de ese animalito y la vida de quien lo rescata. Durante el homenaje a la bandera del Ayuntamiento de Tamazunchale, el profesor Horacio Belmonte Castillo, director de la APAST, habla sobre la muerte de Fidel Castro, ícono de la Revolución Cubana y del mundo, asegurando que el compromiso que todo ser humano debe tener es el de transformarse, revolucionar, cambiar, ir siempre hacia adelante, marchando hacia el frente con la cara en alto. Y así es como se trabaja en el organismo operador del agua potable en Tamazunchale. Hablaba de los acontecimientos, sobre todo de la muerte de Fidel Castro, ícono de la revolución y de la revolución del mundo. Dependientemente de los logros que cada gobierno tenga, la revolución es lo que cuenta. Mencionaba de la revolución en su esencia, que es el compromiso que todo ser humano debe de tener. El compromiso de la transformación, de revolucionar, de cambiar, de ir siempre hacia adelante, marchando hacia el frente con la cara en alto. Así es el organismo operador, así es el servicio que se le da a la ciudadanía, así es la encomienda que tiene el presidente y que nos ha dado a sus funcionarios. La mayor satisfacción que podemos tener como funcionarios es procurar primero que quienes colaboran contigo tengan una seguridad y una estabilidad en su prestación. Son ellos, decía hace un momento, los que realmente cargan a cuestas toda esa gran responsabilidad de salir a la calle, de ver al ciudadano, de atenderlo y de brindarle un buen servicio. La ciudadanía no tiene la preocupación de lo que pasa administrativamente. Ellos quieren agua, ellos quieren que su drenaje funcione, y así lo entendemos. Por eso el compromiso de salir siempre adelante. Y en este año yo te puedo comentar que jamás nos hemos escondido. Siempre hemos salido a atender al ciudadano, y sobre todo, gracias a ello, nuestra recaudación ha sido más eficiente. Esto nos permite también generar condiciones de que la prestación laboral del salario de los trabajadores esté totalmente firme. Hemos liberado una gran deuda que se nos dejó, que en su momento, el día 20, estaremos dando ya el informe financiero de las condiciones del organismo, pero con una gran seguridad y firmeza en que la encomienda de la Junta de Gobierno ha estado cumplida. Desde mi anterior administración fue la misión concreta que APAS se integrara como familia, que los trabajadores vieran precisamente cuánta familia depende de que él haga bien su trabajo, porque si él falla, la recaudación baja, y si la recaudación baja, todos los que estamos ahí sufrimos, y esa es precisamente una de las grandes misiones, la familia APAS. Igual a los ciudadanos de Tamazunchale, pedirles el respaldo, su comprensión, pero sobre todo el uso razonado
el uso racional y razonado del agua. El hecho de que tengamos agua en la casa y que la paguemos no significa que la podemos desperdiciar ni podemos hacer el uso que nosotros queramos con ella. Hagámoslo conscientemente de que hacer llegar esa agua hasta su casa tiene un costo, y más allá del costo económico, es el costo humano, el esfuerzo que realiza esta familia APAS por cumplir con la misión de prestar el servicio de una mejor calidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México durante octubre del 2016. Aquí la información. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indicó, según datos desestacionalizados, que en octubre de 2016, el 59.6% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa. De la población económicamente activa, 96.5% estuvo ocupada en el mes de referencia. Sin embargo, a su interior se manifiesta un subuniverso de personas que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se le denomina subocupados. En octubre de 2016, estos representaron 7.7% de la población ocupada, proporción superior a la de 6.8% registrada en el mes inmediato anterior. En el décimo mes del año en curso, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.6% de la población económicamente activa, proporción inferior a la del mes precedente. En su comparación anual, la tasa de desocupación retrocedió en octubre de este año respecto a igual mes de 2015. Estas cifras se actualizarán el próximo 23 de diciembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet, así como nuestras redes sociales. El gobernador de San Luis Potosí, doctor Juan Manuel Carreras López, junto con la Fundación Candelaria y el Voluntariado Nacional de Salud, hizo la entrega de una sala de lactancia en el Hospital del Niño y la Mujer en la capital del estado y 4 vehículos para poder trasladar madres embarazadas. Además, entregar cuartos adicionales a las familias en el municipio de Río Verde mediante el programa Un Cuarto Más de la Sedato. Es muy importante, de verdad. Gracias a la Fundación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria, tenemos la posibilidad, aquí vamos a equiparlo, se puede hacer este fortalecimiento que es promovido por el Voluntariado Nacional de Salud. No hubiéramos tenido este ejercicio si el Voluntariado Nacional de Salud no tuviera esta vinculación con ellos y no anduviera generando que se pudieran unir los cables y que pudiéramos llegar a este hospital para tener esta expresión maravillosa de salud y de cariño entre seres humanos, que es una sala de lactancia. Y asimismo, de verdad, agradecer, estamos fortaleciendo, no solamente ahora con los vehículos, estamos entregando 4 vehículos, 2 de ellos es precisamente para madres embarazadas, para poderlas trasladar cuando tengan embarazos complicados o complejos, poderles ofrecer el traslado o la visita inclusive a su domicilio para darles un adecuado tratamiento. Estamos trabajando para que las potosinas, los potosinos chiquititos y los futuros potosinos nazcan con todo, que tengan lo mejor. Vamos a seguir trabajando para que prosperemos juntos en San Luis Potosí. De verdad me siento muy complacido. Muchas gracias, Rosario. De verdad, nuestra secretaria de Sedato, una de las secretarías más importantes para transformar muchos temas en San Luis Potosí. Uno de ellos el tema del combate a la pobreza en su expresión del hacinamiento. Es un programa muy importante, de verdad, y cuesta mucho trabajo explicarlo. Ahorita lo platicaba con Rosario, pues va uno a las casas y se hace un estudio. O sea, de verdad, lo que se busca es solucionar un problema de que vivamos mejor. Uno de los aspectos que se miden es si toda la familia vive, como dijo Rosy, en un solo cuarto donde viven muchas personas. Hace un año eran 1,200 acciones. Andamos ya cerca, casi 2,700 que andamos haciendo. Y andamos viendo cómo nos sobra, pues a ella, a un servidor,
a los presidentes municipales un poquito más, porque traemos la meta de ver si llegamos a 4,000. Y yo de verdad, Rosario, te lo aprecio enormemente, porque yo sé que tú tienes a toda la República Mexicana, pero de verdad te aprecio esta buena voluntad para las gentes de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, de verdad. Y aquí había una obra muy, muy importante que se nos había quedado parada. Primero tuvimos, son varias cosas, es un bulevar muy importante, ya lo mencionaron todos, que permitirá quitarle mucho tiempo a las familias, y eso es darles calidad de vida. Se van a poder ahorrar cerca de 25 a 30 minutos, y eso es algo que no se puede pagar con nada. Ahí la llevamos ya, ya se puede circular. La otra parte que nos faltaba era el Río Verde, brincar el puente del Río Verde. Pues entonces empiezas a ver que ahí la llevamos, que ahí la llevamos. Todo esto, ya nos dijeron, aquí van cerca, todavía estamos esperando adicionalmente recursos, porque en total va a ser entre el puente y otros recursos, son cerca de 8 millones de pesos para poder acabar esta especie de tercera etapa del proyecto. Vamos a tratar de hacer que lo podamos terminar lo antes posible. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades legislativas de los diputados locales potosinos Héctor Mendizábal Pérez, Fernando Chávez Méndez, Jorge Luis Díaz Salinas, Manuel Barrera Guillén, Chitlárez Sánchez Servín, así como el diputado Ramiro Ramos Salinas, con el tema de profesionalizar el trabajo legislativo de los diputados. Revisar si los incrementos que están planteando se justifican o no. Y bueno, ese es recurso adicional que se estaría generando, a dónde se está destinando. También eso, la otra parte que sería ya el presupuesto de egresos. Nos parece que tenemos que privilegiar sobre todo, obviamente, el presupuesto balanceado, pero tres áreas prioritarias que son educación, salud y seguridad. Estamos trabajando en todos los estados para sacar esta ley anticorrupción, pero yo le puedo asegurar que San Luis Potosí estará entre los primeros estados que estaremos aprobando esta nueva ley. Con la finalidad de poder ayudar mucho a los ayuntamientos, porque luego en las adjudicaciones directas pues son más rápido, y cuando es invitación restringida, cuando son licitaciones públicas, ya por montos muy grandes, bueno, pues ahí sí hay que hacerlo bien. Pero acá el chiste es ayudar a las presidencias municipales a que le den más velocidad. Viene mucho recorte, entonces si se están tardando y metiendo las estimaciones, muchas cosas, entonces se pierde mucho tiempo. Se tarda mucho la obra. Y el presidente de la República hoy se pronuncia en el sentido de que él nunca propuso que se hiciera esta figura. Él propone unas leyes para avanzar en el tema anticorrupción, más no proponía que se convirtiera el procurador directamente en fiscal general. Creo que esto va a dar un giro al avance que hay en los estados, y nosotros, siendo un estado que aún no aprueba estas leyes, deberíamos, y es lo que vamos a hacer, anticiparnos de una manera positiva a reformar las leyes, sí, pero de una manera que sean funcionales. No estaría yo de acuerdo con que hiciéramos lo que sucedió con las leyes ahora de la nueva, del nuevo sistema penal, donde fue tan acelerado, hubo tanto dispendio de recursos, y el resultado a la hora de la aplicación es deficiente. Entonces es un llamado para poner más atención a la hora de aprobar leyes, y seguramente deberemos de ajustarnos al criterio del presidente de la República y de los diputados federales. Y el Sistema Nacional de Información Legislativa pretende que todos los legisladores, ustedes, medios de comunicación, estudiantes y todo el mundo en México puedan accesar a las actividades que hacen los congresos. Ahí van a poder cualquier diputado ver si hay alguna iniciativa que pueda resolver algún problema de su distrito, de su comunidad, que ya se legisló en Nayarit, o en el Estado de México, o en Colima, en cualquier entidad. Ahí van a poder investigar estudiantes lo que se ha hecho en cuestión legislativa, en temas de derechos humanos, de defensa de las mujeres, o de temas que tienen que ver con la productividad o competitividad, en fin, con todos los temas. Y le estamos pidiendo a los congresos que suban información semanalmente. Esto va a ayudar mucho a la difusión de las actividades de los congresos a nivel nacional, y la COPECOL va a cumplir su objetivo de estar compartiendo información
en cada una de las entidades de la República y profesionalizar el trabajo legislativo. ¿Qué vamos a hacer en los congresos de los estados? Ayudar también a la federación a que si se da por parte de Estados Unidos una deportación masiva, que eso es lo que ha amenazado el presidente electo de Estados Unidos, nosotros en los estados estamos listos para recibirlos, fortalecer los institutos estatales de migración en las fronteras, buscar que se haga una mejor recepción y el cuidado y el respeto de los derechos humanos, y nos vamos a juntar con los diputados locales de Estados Unidos. Por eso la OEA la vamos a pedir que nos apoye para reunirnos y pedirles también a ellos que en los congresos estatales de cada estado también defiendan a nuestros connacionales. Lo harán los diputados federales con sus pares diputados federales, lo harán los senadores con los senadores. Acuérdense que en Estados Unidos hay senadores estatales y federales. Bueno, nosotros vamos a ir a buscar a los senadores estatales y a los diputados estatales para decirles que no estamos de acuerdo que haga una deportación masiva y que cuiden en los derechos humanos de los migrantes. Es un tema que sí tenemos en la COPECOL y por eso firmamos el acuerdo con la OEA. De alguna manera se está optando por crear mecanismos en los cuales la gente vuelva a tener esa confianza que se ha perdido dentro de. Pareciera para algunas personas el únicamente cambiar un nombre, pero yo creo que precisamente esa es la tarea del Congreso del Estado. En la medida en la que los mecanismos sean lo más transparentes posibles para las elecciones de estos diferentes puestos, será como la ciudadanía regresará a tener la confianza y sobre todo los votos de buena fe dentro de esta fiscalía. Bueno, amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González, que siga pasando una excelente semana. Recuerde, mañana a las 8, Explosión Deportiva con Delfino Matías. Nos vemos en la próxima emisión.